Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivette. Bienvenidos a mi cocina, la cocina de Dimi. Esta ensalada de surimi la preparan mis hermanas en México porque dicen que ya empezó el calorcito allá y que es bien fácil de preparar. Pues vamos a prepararla para que vean qué fácil es. Son los ingredientes que vamos a necesitar. La cantidad de los ingredientes te los estoy dejando aquí escritos abajito del video. Miren, aquí tengo un paquete de surimi o imitación de jaiba. También tengo zanahoria rallada, mayonesa, un paquetito de queso crema, cebolla, y aquí tengo cilantro lavado y desinfectado y lo escurrí muy bien, un pepino, 4 jitomates, aguacates para servir, limones y unos chiles serranos. También vamos a necesitar sal y pimienta. Te recomiendo que piques primero la cebolla y los chiles porque lo tenemos que dejar aquí un poquito con sal y jugo de limón. Esto es para que se le vaya quitando un poquito lo fuerte a la cebolla y después vamos a seguir picando lo demás. Agregué un poco de sal y un poco de pimienta y le estoy agregando el jugo de 2 limones. Miren, y esto lo vamos a reservar. A los jitomates te recomiendo también que le quites las semillas. Esto va a ser para que tu ensalada no quede así como con mucha agua. Y hay que picarlos en cuadritos pequeños. Bien, al pepino hay que quitarle las semillas. Miren, aquí ya se las quité unas. Ahora se les voy a mostrar cómo se les quitan bien fácil. Miren, con una cucharita nada más le raspas y ya los puedes picar. ¿Vieron qué fácil es? Cortar el surimi. Miren, yo lo estoy haciendo así como en palitos. Dos formas de mezclar los ingredientes para la salsa es una poniendo el queso crema y la mayonesa, sal y pimienta en el vaso de la licuadora y molerlo. La otra es poniéndolo en un bol, mire como yo lo estoy haciendo. Y así es como debe de quedar. Tiene un sabor riquísimo. Ahora vamos a seguir integrando los demás ingredientes, como viene siendo, miren, aquí tengo ya la cebolla y los chilitos que ya tienen bastante tiempo aquí curtiéndose, como se puede decir. Estoy agregando el surimi, también la zanahoria. Miren, aquí tengo el pepino, el jitomate. Esta ensalada es bastante rendidora. Miren, aquí ya está el cilantro. Ay, se andaba cayendo. Estaba bien pesada. Esta ensalada quedó ligeritamente con crema. Si tú quieres que te quede un poquito más como, se puede decir, como más cremosita, agrégale medio queso crema más y como media taza de mayonesa.
Pero a mí me gustó así, me gusta que quede un poquito ligerita. Y ahora nada más vamos a mezclar y hay que probar si le hace falta sal o si le hace falta un poquito de pimienta. Eso es al gusto de cada quien. Y mezcla muy bien. La metí al refrigerador y ya después, cuando ya le iba a servir, la pongo en un contenedor o en un bol que esté bonito para presentarlo en la mesa. Puse en la mesa tostadas, aguacate, salsas y tienes una comida lista y riquísima. Muchas gracias, Clau y Tere, por esta receta. De verdad que está riquísima. Nunca me imaginé que el queso crema le diera ese sabor tan rico al surimi. De verdad que es increíble el sabor que tiene. A todos los invito a que preparen esta rica ensalada ahora que ya está empezando el calorcito. Y también es bien fácil de preparar, ¿vieron? Pues yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego.